¿También vinisteis a ayudar a la Liga de Azamo? Desconozco qué es. Granjeros y pescadores, unidos para enfrentar a los mongoles. Vengo de Ariake a entrenarlos. Admiro vuestro valor. ¿Cómo va el entrenamiento? Tenían que reunirse aquí hace horas. Justo iba a buscarlos. Iré con vos. Sus líderes se alojan en una granja cercana. Sabrán dónde acampa la fuerza principal. ¡En marcha! De niña soñaba con convertirme en samurái. Ahora cabalgo con uno de verdad. Mas sabéis cómo luchar y montar a caballo. Piratas asaltaban mi aldea en la costa continuamente. Mataron a mis padres cuando era joven. Aprendí a defenderme sola. Quiero que las destrezas que gané en la adversidad les sirvan a estas gentes. No diferís de un sam... Hay fuego ahí delante. ¡La granja! ¡Matémoslos! ¡Uy! ¡Barbo! Hombres con los que me iba a reunir. Si los mongoles los encontraron, puede que también al grupo principal. Debería haber venido antes. Advertiremos a los demás. ¿Oís eso? Igual han encontrado al grupo principal. Hemos de ayudarlos. ¡Aprisa, mi señor! ¡Esperad! ¡Prisa, mi señor! ¡Esperad! ¡Arre! ¡Prisa, mi señor! ¡Esperad! ¡Llegamos tarde! No podemos salvar a todos. Pues vengaré a los muertos. Un samurái conserva la calma siempre. ¡Esperad! Yeah!
Sois hábil, mas casi morís por precipitaros. ¿No os enfurecen los mongoles? La mayor arma de un samurái es el mismo. Perder el control es arriesgarse a caer. Ya veo. Debo volver a casa. Aprender a dominar mis emociones. Seguid luchando. Precisamos personas como vos. Recordad la lección. Lo haré, mi señor. Esa es mi hora. ¡Rápido, Sora! Stop!
¡Reposo! Quizá pueda mejorarlo. ¿Cómo mejoraría vuestro arco? Un arco sin parangón. Adiós. Hasta más ver, mi señor. Ponemos nuestra fe en vos, mi señor. A unos supervivientes. Hace poco tiempo que más me acuerdo. Señor Sakai, venid a prisa. Señora Masako, ¿sabéis algo más de los asesinos? En la lista que hallamos, Sadao era el primero. Es el jefe de la granja Kuta. Esas gentes servían a vuestro clan. ¿Por qué os traicionarían? Porque él es un traidor ingrato. Mi marido nombró a Sadao jefe. Y él pagó esa bondad con un derramamiento de sangre. Sé que huyó de Kuta la noche que asesinaron a mi familia. Debió de oír que sobrevivisteis. Sadao es una serpiente mentirosa. Mas su hermano Hachi es un bobo. Ha pasado por el templo con comida para los refugiados. Hará otra entrega inesperada a su hermano. Y estaremos allí para atraparlo. Hemos de irnos, o lo perderemos. Tras lo acontecido en la posada, jamás pensé que volveríais al templo. He venido a vigilar al hermano de Sadao y a llorar la muerte del clan Adachi. ¿Vuestra familia tuvo un funeral digno? No, sus asesinos siguen libres. Yo me despedí de mi padre la misma noche que murió. Me ayudó a sobrellevar el dolor. Les di sepultura. Con eso bastará, por ahora. ¿Cuánto lleváis sin comer o dormir? Ayer tomé un poco de arroz y pescado. Hasta el guerrero más joven debe llenarse el estómago y reposar su mano hábil. ¿Me estáis llamando vieja, señor Sakai? Jamás osaría. Mi mano hábil está bien. Ya deberíamos haber alcanzado a Hachi. ¿Por dónde creéis que fue? Todo parece transitado. Busquemos por aquí. No puede andar lejos.
Masako, mirad. El hombre con el carro. Es Hachi, el hermano de Sadao. ¿Lo llevo todo? ¿Dónde está esa dichosa? Ah, ahí está. Ah, bien. Se marcha. Le seguiremos de cerca. Que nos vea. Pórtate bien, Rico. O nada de zanahorias cuando acabemos. Qué buen tiempo para un paseo. Si topamos con mongoles, mi viejo amigo, búscate la vida. Tiene visita. No dejemos que nos vean. Comida, agua y otras cosas. Muéstranos. ¿Cómo no? Se nos prometió sangre. ¿Lo conseguiste? Aún no, pero tengo algo para vuestra invitada. Una reunión. Se la haremos llegar. Les entregó una nota. Volveré aquí, como de costumbre. Nos veremos entonces. Ignorad la carreta, seguid a los caballos. Ese hombre es idiota. Es el hermano del jefe. Da lo mismo. Pero tiene buen saque. No hoy. Hoy solo tenía una nota. Esa nota es más importante que tu vida. Si no la entregamos, el jefe nos matará. Sadao es hombre de familia. De mala familia. Sus primos son bandidos. ¿Recordáis las revueltas cuando en la granja Kuta escaseaba el arroz? Sí. ¿Quién creéis que contrató a los bandidos que dieron muerte a todos? El jefe Sadao. ¡Cobarde! Lo sabía. Eso es. La próxima vez que pienses en el jefe, recuerda la masacre de Kuta. Hay algo por ahí, dime dónde.
Los muertos no atienden preguntas. Hay alguien en la casa. Le obligaré a hablar. Dejádmelo a mí. Por favor. No voy a hacerte daño. Me llamo Sakai. ¿Quién eres? Jin, la esposa de Sadao. Mi marido es inocente. Los mongoles son los asesinos. ¿Dónde está? No lo sé. Estás mintiendo. Nos ayudará. Pero no puede quedarse aquí. La llevaré a mi casa. ¡Ella va a matarme! No sufrirás daño alguno.
Mereces lo mejor, chico. Bien, Sora. ¡Arre! Vas a estar bien. Ya eres libre. Ve a ponerte a salvo. Pensé que lo estaba. Monté un campamento junto al río que separa a Zamo de Tutsu. Mas los mongoles llegaron y empezaron a talar los árboles. Barrunto, que para fabricar arietes. Encontraré su campamento y me aseguraré de que no completen su empresa. ¡Es hora! Yeah.
¡Rápido, Sora! ¡Enfrentadme! ¡Chamad a Hduru Chilia Volta! Demasiado humo para una fogata. Las praderas de Kish. Se vio a los sombreros de paja por estos lares. Una emboscada. Podría ser cosa de los sombreros de paja. El ataque empezó aquí. Mas tuvo que haber más de un mongol. Parece que hay más cuerpos delante.
intentaba escapar de sus atacantes. Jin Sakai. Ryuso. Pareces un espantapájaros. Mira quién fue a hablar. ¿Me das mi sombrero? ¿Ahora eres mercenario? Guerrero profesional. Necesito tu ayuda. Busco a tu líder. Murió en la playa de Komoda. Estabas allí. Perdí a muchos amigos. Como todos. Podemos vengarlos si unimos fuerzas. Ayúdame a salvar a mi tío. ¿Está vivo? Los sombreros están heridos y famélicos. No están para arriesgar la vida por un solo hombre. ¿Ni siquiera por una recompensa? Cuando salvemos nuestro hogar, el señor Shimura os pagará. Poned una cifra. A mis hombres les podría interesar. ¿Tus hombres? Velo por su interés. Alguien debe hacerlo. ¿Hay trato? Me lo pensaré. No cedas. Nunca lo hago. ¡Haz esto por la playa de Komoda! ¡Mátalos! Tu postura ha mejorado. Y a ti, al fin te salió la barba.
¿Consideraste mi oferta? No podemos salvar a tu tío. Apenas podemos sobrevivir. ¿Tan mal estáis? Morimos de hambre. Buscaba sustento por aquí. Y regresaré con las manos vacías. Mas no vuelves solo. Llévame contigo. Se nos ocurrirá algo. Como en los viejos tiempos. ¿Quieres ir a pie? Vamos. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? Hace 2 veranos. En el torneo del señor Nagao. Te busqué después de que acabara el torneo. Los sombreros de paja nos vieron. Buscaban espadachín y me sonó bien. No me dijiste que estuviste en Komoda. Estabas ocupado con los señores samuráis. Preferí beber con mis hombres. Eché en falta ese trago en la batalla. Sí, seguro. Otro carro. Puede contener algo de provecho. Vacío. ¡Samurái! ¡Samurái! ¿Era este tu carro? Sí, mi señor. Mongoles robaron mi caballo. ¡Mi arroz! Tampoco perdiste tanto. ¿Por dónde fueron los mongoles? Hacía fuerte oída. Maldición. Ve al Templo Dorado. Avisa a los demás de que se alejen de estas sendas. Sí, mi señor. Sigamos. Mi campamento está cerca. ¡Vamos, Sora! Me reafirmo en lo que dije antes. Ayuda a liberar al señor Shimura y te dará lo que esté en su poder. ¿Y qué está en su poder, Dar? Puede hacer de los sombreros de paja un clan samurái. Nombrarte su señor. En una isla conquistada por mongoles. Los expulsaremos. Tu nombre aparecerá en las crónicas oficiales del Shogun. ¿De verdad lo crees? Vale la pena luchar por ello. Siempre has sido un soñador. No habrá sido fácil mantener a los sombreros de paja juntos tras Komoda. ¿Cómo lo hiciste? Les convencí de que solo nosotros podíamos salvarnos. Cierto es. Eso solía creer. Pero empieza a parecer una mentira. ¿Cuántos hombres tienes? Somos la mitad, pero los suficientes para considerarnos un ejército. ¿Por qué? El campesino dijo que los mongoles robaron su arroz y lo llevaron a Oira. ¿Acumulan allí la comida? Es posible. ¿Tienes alguna idea? El inicio de una. ¿Quién anda ahí? Tranquilo, Shinzo. Soy yo. ¡Está aquí! ¡Ryusu ha vuelto! Ya era hora. No veo comida. ¿Quién es el samurái? Hombres, mi viejo amigo, el señor Sakai. Ryusu me dijo que pasáis hambre. Vengo a ayudar. ¿No trajiste comida? Tenemos un plan. Asaltar el fuerte Oira y recuperar la comida que los mongoles roban a nuestro pueblo. ¿Asaltar un fuerte? ¡Nos matarán! Dejadnos hablar. Ven conmigo, Jin. Deberíamos haber hablado sobre tu idea antes de anunciarla. Quería darles esperanza. Ese es mi trabajo. No quería ser descortés. Está bien. Por aquí, Jim. Si estáis con los sombreros de paja, debéis parecer uno. Tengo una armadura de repuesto que debería servir. Espero que no tenga piojos. Nunca dejarás que me olvide de eso, ¿eh? La armadura está en el cofre. No eres tan apuesto como yo, pero no está mal. Comprobaremos sus defensas y buscaremos puntos débiles. Mis hombres se encargarán. ¿Entonces hay trato? Consíguenos comida del fuerte Oira y liberaremos a tu tío de los mongoles. Gracias, Ryusu. Tú recuerda quién manda en los sombreros de paja. Jamás podría reemplazarte, amigo mío. Saldremos primero. Nos veremos en el viejo cementerio. Hasta entonces.
¡Hombres! ¡Sale! ¡Vamos! Quería preguntarte algo antes. Si tengo respuesta... ¿Cómo sobreviviste a la invasión? De milagro. Una campesina me rescató y cuidó bien de mí. Siempre tuviste suerte. ¿Cómo escapaste con tus hombres? Corrimos. Prepárate como gustes. Nos vemos en el viejo cementerio. Por nada te cambiaría. Pronto serás libre. ¿Dónde te dieron caza? En casa de mi familia, en la costa de Casimir. La convirtieron en un astillero. Estarán reparando sus naves de cara a su próxima invasión. No te acerques allí hasta que los haya matado. Thank you.
estás haciendo bien, Sora. Perdiu. Rendben, Jago, yaksın ne? Hiç bas. Let it check.